grupo muchos creían que el destino estaba escrito para su amigo. El amigo de todos, con barba, nariz aguileña y mirada siempre puesta en las estrellas. Tan es así que estaba convencido de que en aquel poblado, sin un alma, sin luz, agua, ni nadie que pueda necesitarlo, había como una especie de conector con otra realidad, de pasadizo a otro mundo. Quizá había leído demasiado, quizá había escuchado demasiado, quizá había grabado demasiado en aquel despoblado de Castilla. Se quitó la vida y el grupo quiso hacerle un homenaje, regresando al lugar que le obsesionaba. Mala idea, dijo uno de los participantes en la expedición. Cuando llegaron todo estaba como la última vez. Había una neblina casi helada. La niebla, profunda, densa, mítica en ese lugar, había invadido todo. Apenas se veía dos palmos, y la linterna molestaba por el reflejo en lo que parecía casi una pared de humo. En la puerta de un cobertizo, alguien advirtió algo. Algo flotaba ahí dentro. Poco antes, había ocurrido algo que no era la primera vez que pasaba. El propio grupo de forma tenue lo había escuchado, pero esta vez era un bum bum muy presente. Viniendo desde atrás, desde el camino que lleva hacia la zona de Aguillo y Ajarte, allí donde no hay un alma, en ese territorio entre fronteras de pueblos, allí se oía como una maquinaria biológica, corazón, pum pum, pum pum, pum pum. Al tiempo que el extraño sonido lo impregnaba todo, como una bienvenida o una advertencia, alguien volvió a señalar al hueco de la puerta a esa especie de oquedad que conducía las entrañas del cobertizo. Todos vieron un rostro flotando, de perfil. Todos vieron una barba, nariz prominente, sin el resto del cuerpo. Todos huyeron. Todos se marcharon. Muchos nunca volvieron.